Hola, soy José Raez, Senior PR Manager de Mercury Steam, y hoy junto con mi compañera Bea os vamos a hablar del demente pero adorable Dr. Kuzman. El Dr. Kuzman es un brillante científico del Quinto Concilio, pero a pesar de que cuenta con la mente de un genio, también tiene una gran debilidad, y es que siente un pavor horrible por la muerte. Este miedo a la muerte que siente el Dr. Kuzman no viene motivado más que por su increíble ego. Él piensa que una mente tan privilegiada como la suya tiene que perdurar para siempre, con lo cual ha buscado la manera de perpetuarse de forma indefinida en un cuerpo sintético. Como ya sabéis los que habéis jugado la campaña Mythos Alien, el Dr. Kuzman siente especial predilección por los rifles de energía que generan arcos voltaicos eléctricos, lo cual es muy útil a la hora de controlar grandes masas de enemigos, ya que estos rayos van saltando de un enemigo a otro provocando un daño continuado. También conoceréis el poder especial del Doctor, que es acumular energía a través de la turbina incorporada en su traje y liberarla de forma violenta a través de un puñetazo en el suelo que provoca un área expansiva de daño a todos los personajes que se encuentran dentro de ella. Soy Beatriz Díaz y trabajo como tester en el departamento de Cuba de Mercury Steam. Mi configuración favorita para mi personaje es la ionización derivada, que básicamente lo que hace es que los arcos voltaicos del contagio del arma de Kuzman hagan muchísimo más daño. Esto junto con el segundo arma de Kuzman, que es el Lightbogen ZXX, que es un arma que con la que contagias solamente a uno de los enemigos, escondes y ejecutas el gatillo y contagias al resto de enemigos sin que te vean. El poder de Kuzman, además de dar el puñetazo en el suelo y crear un daño masivo para los enemigos que estén cerca, si lo cargas, crea un área electrificada en la que cuando entra cualquier enemigo le hace un daño constante siempre que esté dentro de ese área. Es especialmente efectivo sobre todo cuando sabes que hay IAs que van a ir, por ejemplo, a un punto, cuando hay ingenieros que van a robarte la LED, cuando sabes que hay una ruta por la que spawnean los enemigos, y es muy, muy, muy útil sobre todo también para el antagonista, para impedirle que te estropee los planes. Looks like someone is here to rescue you, leaving. Give me a moment while I see to them. Don't hurry. I'll be back. Real soon. Y puede que muchos os estéis preguntando qué hace el Dr. Kuzman acompañando a los Riders y formando parte de su equipo después de haber sido su enemigo mortal al secuestrar a Shae en la primera misión de la campaña Mythos Alien. Jarek, el líder de los Riders, está desesperado y está dispuesto a reclutar a cualquier escoria que sea capaz de ayudarle en su lucha contra los humanos que están conquistando el planeta roto. Tras el rescate de Shae, Jarek recuperó la cabeza de Kuzman y le dio un ultimátum. Puedes unirte a nosotros en nuestra lucha contra las facciones terrícolas o puedes morir para siempre. Y para Kuzman eso no es una elección en absoluto, ya que él, como hemos dicho, quiere preservar su vida a toda costa.